de mantener nuestro puesto en el rancho. Santa Lucía, un rival de total corte antillano. Ya se sabe que algunas veces ellos sacan lucro de la corpulencia de sus elementos. La zona defensiva debe estar también lista para eso. Así es, son tipos bastante fuertes y esperamos estar nosotros muy penetrados en el partido, estar muy atentos a los pelotazos. Ya vamos a ver videos de ellos y pues, pero sabemos lo que básicamente hacen los equipos de ese tipo, así que esperamos hacer nuestro juego, que el equipo esté fino y podamos ganar. Ya prácticamente el equipo completo, a excepción de que llegue Denis Pineda. Claro, estamos solo esperando a Denis, estamos muy bien, el grupo se mantiene con mucha armonía, como siempre, trabajando fuerte y peleando todo por un puesto, así que eso es bueno para el profe, porque se le complica bastante a la hora de ser. Alex, aparte de la característica del jugador antillano, la fuerza, la estatura, el poder físico que tienen, ¿qué otras cualidades han podido descubrir en los videos que les ha presentado el técnico en esta selección? Pues ellos están siempre pendientes de un error que podamos cometer nosotros. Creo que eso va a ser muy importante, la concentración que podamos tener en todas nuestras líneas. Y creo que si es así, el equipo puede hacer un gran partido y puede ganar los primeros puntos para encaminarnos a lo que se viene, y que es muy importante para todo el país. ¿Qué les ha dicho el técnico Carlos de los Cobos, sobre todo de no menospreciar, de no ver de menos a un rival como tal? Estamos claros, el mensaje siempre es el mismo, que los rivales nos pueden complicar, nos confiamos, así que tenemos que estar totalmente concentrados, respetar al rival obviamente, pero en casa tenemos que salir y tratar de ganar. Alex, el rival próximo es Santa Lucía, pero 72 horas después con República Dominicana, también de corte oficial. ¿Han trabajado para ese juego también? Vamos paso a paso, tenemos el partido ese primero y obviamente siempre pensando un poco en lo que pueda venir. Los equipos allá son muy fuertes, hemos tenido malas experiencias, esperamos que esta vez no sea así, porque necesitamos ganar todos nuestros partidos para estar ahí en la pelea.